Buenas tardes. Bien, vamos bien, justo en este preciso, bueno, hace unos pocos segundos. Coloqué el archivo que va a quedar de tarea para el parcial. Entonces, es una tarea bastante completa, con ejercicio de prácticamente todo lo que hicimos en la cantidad que se acordó la última vez. Entonces, ya está disponible. Están incluidos los primeros cuatro ejercicios que se desarrollaron al principio en una pequeña guía. Entonces, si eso ya los habían hecho, ya tienen cuatro adelantados. Si han estado trabajando los ejercicios del libro, pues entonces han de tener casi toda la tarea lista. Entonces, a diferencia de unos pocos ejercicios que estuve agregando unos de otra fuente, otros que los tomé de libro, les hice unas modificaciones y después los puse. Pero prácticamente si ya estuvieron trabajando los ejercicios del libro, del capítulo 2, en esencia ya la tarea la tienen que tener casi hecha. Entonces, bueno, hoy vamos a estar trabajando en un repaso. Vamos a estar repasando principalmente los diferentes métodos que hemos estado viendo, los vamos a estar aplicando en diferentes ejercicios y pues vamos a ir aclarando dudas que surjan de cada ejercicio. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con uno suavecito. Déjenme ver que ya lo tenía listo. ¿Dónde está? Okay, este. Es 2UX más 3UY igual a 1, si no me equivoco. Correcto. Igual a 1. Entonces hay que encontrar la solución general. Pues aquí podemos aplicar prácticamente cualquiera de los métodos que estuvimos trabajando, ya sea el método de las características de forma usual. Podemos trabajarlo llevándolo a la forma canónica y luego resolviendo. Podemos trabajarlo incluso con separación de variables. Aquí tenemos para elegir. Entonces, solo sería de ver cuál es la separación adecuada. En todo caso, que fuese la de variables. Separación de variables. Entonces, vamos a ver. Aunque, habría que ver si con separación de variables sale, porque esa no podría asegurarlo. Ok, podemos probar a resolverlo por los tres métodos, aunque el de variables separables puede ser el que nos consuma más tiempo, porque no estaría garantizado de que se resuelva así. Pero pareciera que se puede intentar. Entonces, la primera forma va a ser con el método de las características usual. Entonces, de x entre el coeficiente de ux, que es 2, igual a de y entre el coeficiente de uy, que es 3, igual a de u entre el término que no tiene ninguna de las parciales de u. En este caso es solamente 1. Ok, entonces aquí podemos simplemente agrupar este con este y este con este y pues resolver cada uno. El primero sería resolver esto, que para quitarnos las fracciones lo podemos escribir así. Y al integrar, pues nos va a quedar que 3x es igual a 2y más c1. Entonces tenemos 3x menos 2y igual a c1 y ya tenemos la primera. La primera de las constantes, la otra la sacamos con estas dos, o pudo haber sido con dx y du, cualquiera funciona.
Entonces, tenemos de y entre 3 igual a du. De aquí tenemos que dy igual a 3du. Y pues de aquí y más c2, y voy a colocar el c2 aquí a propósito, igual a 3u. Entonces c2 nos queda 3u menos y. Y aquí tenemos la otra constante. Entonces ya con eso es la solución general. Nos quedaría una f arbitraria que dependa de 3x menos 2y y de 3u menos y igual a 0. Entonces podemos escribirlo como 3u menos y igual a una función de 3x menos 2y. Y aquí despejando para u de x y de y, nos quedaría un tercio de y más un tercio de g, que ese un tercio de g lo podemos escribir como una h de 3x menos 2g con h arbitraria. Entonces aquí la g era arbitraria y aquí la f era arbitraria. Ok, entonces lo que sí puedo concluir a partir de esta solución mediante este método es que el de separación de variables no nos va a ser útil porque no nos queda como algo que dependa de x más algo que dependa de y. Aquí en la h nos depende de las dos aquí adentro, y pues a menos de que h fuese una función lineal o una muy específica, no podríamos separarlas. Y pues como esta h es arbitraria, no podemos suponer que es lineal de entrada, así que seguramente con el método de separación de variables no llegaríamos a algo. Entonces, pero eso es ya teniendo la solución. Desde antes verlo no es tan fácil. Entonces, ahora vamos a llevarlo ahí. La forma 2, vamos a llevarlo a forma canónica. O llevamos la ecuación a la forma canónica. Entonces, este Lee, simplemente, ¿sí? una preguntita, h de 3x menos 2y o menos 2g. Es menos 2y. Sí, aquí fue que le escribí mal. Gracias. Ah, gracias. Menos 2y. Ok, entonces, forma canónica. Necesitamos una de las características que dependa solo de x y de y. Así que perfectamente podemos tomar esto. Y por cierto, solo para manera de repaso, la razón por la cual podemos llevarlo a la forma canónica es porque esta ecuación diferencial es lineal. Entonces, luego tomamos esta primera característica que solo depende de x y de y. Entonces, toda esta primera parte sería igual hasta este punto. Entonces, vamos a ver. Tenemos que, o que vamos a tomar, que sí es 3x menos 2y. Y entonces z, usualmente lo tomamos como y. Entonces, teniendo ya los cambios de variable, expresamos las parciales, ux y uy, en términos de psi y de eta. Entonces, la primera es la parcial de u respecto a psi por la parcial de psi respecto a x. Entonces aquí iría por 3. Más la parcial de u respecto a psi. Perdón, respecto a eta. Por la parcial de eta respecto a x. Que sería 0. Y para la parcial de u respecto a y sería la parcial de u respecto a psi. Por la parcial de psi respecto a y, esto sería menos 2
más la parcial de u respecto a eta por la parcial de eta respecto a y, que esto es 1. Entonces, ¿qué nos quedó? 3, que la parcial respecto a x es 3, la parcial de u respecto a sí, y la parcial respecto a y es la parcial de u respecto a eta menos 2 veces la parcial de u respecto a sí. Estos dos los sustituimos en la ecuación original, la cual era 2, ¿verdad? Al principio. ¿Sí? 2 sub x más 3 sub y. Entonces, 2 u x más 3 u y igual a 1. Entonces, simplificamos ahora a ver qué nos queda. De hecho, aquí este era 3, solo que puse 6 porque ya había hecho mentalmente la multiplicación. Entonces, 6 u sí más 3 u eta menos 6 u par la parcial de u respecto a sí igual a 1. Entonces, como esperábamos, al hacer el cambio de esta manera, el u sub sí, todos esos términos se van a cancelar. Eso no quiere decir de que no puedan quedar los sí vivos por algún lado, pero eso solamente los trataríamos como constantes. Los que sí se tienen que cancelar son las parciales de u respecto a sí. Entonces, la forma canónica nos quedó la par 3 veces la parcial de u respecto a eta igual a 1. Entonces aquí podemos simplemente integrar parcialmente respecto a eta y nos va a quedar 3u igual a 1 por f de psi. F de psi con f arbitraria porque es la constante al hacer la integración parcial en este punto. Por cierto, para ver más precisamente lo de la integración parcial, pues realmente podemos ver esto como, esta es como una alternativa para resolver o de, para visualizar. Entonces, si quieren pueden verlo como variables separables. Entonces sería, perdón, permítanme. No, ya no, es que tenía ganas de estornudar, pero se fue. Entonces, 3 parcial de parcial respecto a u igual a parcial respecto a eta. Y, por cierto, eso solo me hizo recordar que lo integré como si aquí fuese 0. Entonces, hace falta una cosita, que es eta más la constante. Entonces, es la parcial de 1 de 1 por, perdón, la 1 por la... por el delta eta o la parcial de eta. Entonces ahora sí integramos parcialmente y aquí es donde nos queda el 3u y de aquí el eta más la constante, que la constante al ser integración parcial es f de psi. Entonces de las dos maneras se llega a la solución. ¿Qué nos resta ahora? Pues devolver los cambios de variable y nos va a quedar que u de xy es un tercio de eta, pero eta era y, más un tercio de f y sí que era 3x menos 2y, ¿verdad? A ver. Sí, 3x menos 2y. Con f arbitraria. Y pues esto lo podemos dejar como un tercio más g de 3x menos 2y. Con g arbitraria. Y es la misma solución. En esencia. Solo que aquí le llamamos nombre g y arriba de nombre h, pero es lo mismo. Entonces, así lo haríamos. En sí, repito, lo único que va a variar de diferencias entre uno y otro método es que, dependiendo de la ecuación, uno puede ser más rápido que el otro. Entonces, si de repente usted está haciendo su método de las características normalmente acá,
de esta manera y no encuentra C2 y usted se fija que su C1 depende solo de X y de Y, entonces a lo mejor es mejor voy a intentar llevarlo a forma canónica, porque si no puedo encontrar este C2, la forma canónica me lo va a dar automáticamente. Porque ahí el C2, o la forma canónica, por decirlo así, me termina construyendo la otra constante, que es esta F de sí. Este es el C2 que estábamos buscando, solo que no lo expresamos exactamente de esa manera. Pero más o menos esa es la idea. Entonces, ahí pueden utilizar uno u otro método. No sé si alguien iba a preguntar algo. Ahí, el G no va acompañado del un tercio. ¿Va? No, es que aquí lo que hice fue cambiarlo. Este un tercio de G lo cambié por G. Perdón, este un tercio de F lo cambié por G. Perfecto. Ok. Licenciado. Bien. Ahí en el caso donde usamos C1, si C1 dependiera de U, ¿no podríamos usarlo en la forma canónica? Sí. Ah, ok. Si C1 dependiera de U, sí, en ese caso no lo podríamos utilizar como sí. Entonces, tenemos prácticamente una de dos opciones. La primera sería encontrar una característica que solo dependa de X y de Y, y luego usar la forma canónica, que en ese caso sería lo menos recomendable, porque si ya tengo un C1 que depende de X, Y y U, y encuentro otra que depende de solo X y Y, pues ya tengo las dos. Entonces no haría falta llevarlo a forma canónica. Pero si esta dependiese de U, lo más recomendable sería mejor buscar otra característica y ya, no llevarlo a forma canónica. Gracias, Lee. Listo. Correcto, Andrew menciona algo acertado, que en las lineales, solo es en las lineales que hacemos lo de la forma canónica para evitar esa su. Tiene toda la razón ahí. Y pregunta de examen, ¿qué si en la tarea forma estándar es forma canónica? Creo que sí, ¿cómo lo redacté? Déjenme ver. Sí, forma estándar, forma canónica, sí, es lo mismo, sí. De hecho, lo voy a corregir, pero sí, es lo mismo. Forma estándar y forma canónica es lo mismo. Y ok, ahora les pienso poner otro ejercicio para que discutamos, el cual me pareció interesante porque no habíamos hecho ninguno así. Y a la vez, pues, es con el mismo método que hemos estado trabajando. Entonces, solo es abrir la mente a una posibilidad extra. Y es que... Dígame. Que prosiga, Lee, una preguntita. Cuando usted va a integrar, digamos, usted tiene la parcial de U con respecto a X. Sí. Más U igual a cero, por decirlo. Uh-huh. Cuando usted está integrando esa U depende de X y de Y, ¿verdad? Correcto, esta sí. Sí, pero cuando yo integro una U, digamos, uh-huh. ¿A qué le va a dar igual? Es que ahí me confundo a veces. Ah, ok, solo va a depender de si la integración que está haciendo es parcial. Entonces, sí. Usualmente para resolver esto, la integración sería parcial en este caso. Porque lo que haríamos es esto, la parcial de U respecto a X igual sí. A menos U. Entonces, la integración la hacemos parcial como separación de variables, más o menos a lo que hicimos acá. Sí, sí. Entiendo, Lick, pero cuando yo integro, digamos, si yo integro solo la U, ¿a qué me da igual es integral? Si la estoy integrando con respecto a X. Bueno, si usted toma una U que depende de X y de Y y la integra sí. Respecto a X, parcialmente, supongo. Entonces, lo que va a quedar es simplemente una otra función. Llamémosla Y puede ser. F o G, sí. Solo que si no está definida, entonces seguiría dependiendo de X y de Y. A menos que estuviese definida como de 0 a 1, por ejemplo. Sí. Entonces, si estuviese definida de 0 a 1, ahí sí solo dependería de Y. Pero si es indefinida, depende de las dos todavía. Sí, sí.
Ah, de acuerdo. Sí, Lick, está bien, Lick. Muchas gracias. Listo. Ok. Listo, esta es la que quiero que hagamos. Es UX más 3 UY, hasta ahí normal, igual a 5 por U, más tangente de Y menos 3 X. Entonces, correcto, sí, esta discusión es como las variables de las funciones en dos variables de cálculo 2. Así es. Entonces, de nuevo, este lo podemos hacer por los dos métodos, aparentemente, porque solo depende o sea, es una función lineal. Ahora, por cierto, algo que no había mencionado, la única complicación que podría llegar a tener el método de llevarlo a la forma estándar es que la ecuación diferencial a resolver sea muy compleja. Esa sería la única dificultad. Entonces, aunque sea ordinaria, puede que quede compleja de resolver. Y no compleja en el sentido de números complejos, sino de que sea difícil. Entonces, listo. Vamos a resolver este. CTX entre 1, TY entre 3, y aquí es DU entre 5U más tangente de Y menos 3X. Entonces, por ejemplo, este sería el típico ejercicio que uno diría, este lo voy a terminar haciendo por el método de llevarlo a forma canónica, porque para sacarme un tangente que me cancele o simplifique esto aquí va a estar complicado, aunque todavía se podría hacer algo. Pero estoy casi seguro que podría resolverse sencillamente llevando la forma canónica, pero vamos a resolverlo de forma estándar, de forma usual. Entonces, de estas dos, nos sale rápidamente que 3x menos y igual a C1 gorrito, es una característica solamente de pasar el 3 a multiplicar y luego integrar, pero por el hecho de que aquí aparece y menos 3x, entonces justo por eso voy a multiplicar aquí por menos 1 para que me quede así, y a esto le voy a llamar C1, solo porque quiero que exactamente de esta misma forma sea mi característica. Entonces, aquí tenemos esto. Ahora, si yo tomo el de dx y el de du, solamente esos, tendríamos esto. Dx igual a du entre 5 más, perdón, 5u, más tangente de y menos 3x. Entonces, hay un pequeño detalle. Cuando nosotros resolvemos esto, buscamos que se resuelvan de manera simultánea. Eso quiere decir de que no estamos buscando soluciones aisladas. Estamos buscando soluciones que se cumplan al mismo tiempo. Eso lo que significa es que, a pesar de que aquí yo tengo un y menos 3 y aquí solo tengo diferencial respecto a x y respecto a u, como y menos 3x me quedó una característica, yo puedo decir que eso es una constante. Tangente de C1. Ahí esto, como ya es una constante, se puede integrar. Entonces aquí nos quedaría x, y aquí es 1 entre 5u más una constante, esa es la integral de esto, más una constante d. Entonces esto, ¿cómo se integra? Pues es logaritmo de 5u más d y 1 entre 5 más e.
voy a poner C2 corrito. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues, en primer lugar, vamos a devolver los cambios de variable. Voy a multiplicar por 5 también. Y con cambio de variable me refiero a esta D de aquí, que es tangente de C1. Más 5C2 corrito. Y tangente de C1 también lo voy a recuperar. En lugar de tangente de C1 voy a colocar Y-3X. Y ya por último, para ir despejando para la U, porque siempre es conveniente, vamos a poner aquí en exponencial. Quedaría E a la 5X. Vamos a ver, están con un comentario, a ver si no me equivoqué en algo. Ah, ok, sí, justo lo mencioné desde después, que esta D era esta tangente de C1. Igual lo mencionó también Andrew. Entonces, gracias. Ok, entonces es esto. Nos va a quedar igual a E a la 5C2 por 5U más tangente de Y menos 3X. Ok, y por último, esto cedo corrito. Lo voy a pasar acá. E a la 5. Esta es multiplicación. Por C2 corrito. Negativo porque lo paso a dividir. Igual a E a la menos 5X. Por 5U más tangente de Y menos 3X. Y a esto lo voy a llamar C2. Entonces aquí tengo mi otra característica, que sin haber hecho este paso, creo que era incluso más complejo todavía. Porque aquí la mayoría de los pasos fueron simplificaciones, la verdad. El paso clave fue este. El considerar esto una constante, porque este Y menos 3X era en realidad una característica. Entonces, ese fue el paso clave aquí. Notar de que esto era una característica, así que podía ser tratado como constante. Porque las dos, tanto esta característica como esta, se cumplen simultáneamente. Entonces, nosotros tenemos que la solución general sería f de y menos 3x y esto otro. Entonces, y menos 3x. E a la menos 5X por 5U más tangente de Y menos 3X y todo esto igual a 0 con F arbitraria. Ok, en caso de no haber sido una característica, ahí sí no podíamos simplificar esto. Lo único que se me ocurre es que si hubiese sido algo como y menos 2x, entonces a lo mejor esto se pudo haber sustituido por c1 menos x. Entonces, eso sí puede haberse sido. Lo que el problema sería que ahora la integral quedó un poquito, o mejor dicho, la ecuación diferencial quedó un poquito más enredada, pero sí se puede hacer. Entonces, si hubiese sido algo así, podríamos modificarlo un poquito para introducir la otra característica. Esa es la única solución que le vería en ese caso. O la otra, de hacerlo por el método, llevarlo a forma canónica. Esa también sería la otra opción. Entonces, esas serían las variantes que veo ahí. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Y para dejarlo de forma explícita, porque no sé si ustedes lo sienten de la misma manera que yo, y pues, aunque puede quedar así de forma implícita, da como una mayor satisfacción dejarlo de forma explícita.
Entonces, por eso casi siempre lo hago. Menos que ya no se pueda y es como, bueno, ni modo, hasta ahí. Entonces, puedo hacer esto. Igual a una función g de y menos 3x con g arbitraria. Y de ahí pues empezamos a simplificar o a despejar para u. ¿Qué nos quedaría? Ya de un solo u de x, y sería un quinto de menos un quinto de tangente de y menos 3x más un quinto de e a la menos 5x por g de y menos 3x. Con g arbitraria. Y aquí realmente no simplifiqué la función g porque como esto de aquí es otra función, no es una constante, entonces, y esta función no depende del mismo argumento, entonces no las puedo juntar estas dos. Lo más que podría reducir es este un quinto, este sí podría ser absorbido por g, pero esta función de aquí, el e a la menos 5x, no, porque no tiene el mismo argumento. Si fuese e a la y menos 3x, ahí sí puede ser absorbido por g. A ver, correcto. Y aquí este 5x es positivo. ¿Qué pasó del lado? Entonces, así se puede dejar. Y máximo, si uno lo quiere simplificar aún más, es menos un quinto. O vaya, incluso así. Un quinto de tangente de 3x menos y, absorbiendo el menos, más e a la 5x por g, perdón, aquí sería h, porque voy a absorber el un quinto, con h arbitrario. Entonces, cualquiera de estas últimas cuatro expresiones realmente son válidas para la solución. Entonces, entonces así quedaría. Ya de aquí, de este ejercicio, lo único que vería así como de probar sería ver qué tan difícil saldría hacerlo por el otro método, el método de... Creo que no mucho, la verdad. Vamos a probar. Por probar, no perdemos. Entonces, ok. Entonces, este va a ser el método forma estándar, la forma canónica o estándar. Entonces, teníamos esta característica. Y menos 3x igual a C1. Característica. Entonces a esto le llamábamos sí. Y esto lo llamamos y simplemente. Entonces, ux sería la parcial de u respecto a sí por sí respecto a x, eso es menos 3. Más parcial de u respecto a eta, eta respecto a x es 0. Ahora la parcial de y es la parcial de y respecto a sí por la parcial de sí respecto a y, que esa es 1, por la parcial de u respecto a sí, por la de sí respecto a y, que también es 1. Entonces nos quedaron menos 3 u sí. Y u sub sin más u sub eta. Ok. Sustituimos en la ecuación original que era ux. Más 3 u y, si no me equivoco. Sí. Más 3 u y.
igual a 5u más tangente de y menos 3x. Entonces de aquí este u sí se va a cancelar con este porque están multiplicados por 3, este es negativo y el otro es positivo, con lo cual nos queda 3 u eta igual a 5 u más tangente de y menos 3x, pero ese y menos 3x era así. Ah, miren qué sencillo quedó, porque ahora nosotros vamos a poder venir e integrar respecto a eta. Perdón, sí, respecto a eta. No, es que nos queda. De hecho, sí, sí podemos integrar respecto a eta. Porque esto no depende no depende de eta. Entonces, podemos hacer separación de variables aquí. Me va a quedar 3 parcial de u entre todo esto. Sí. Igual a la parcial respecto a eta. No hace falta porque como este término de aquí es constante respecto a eta, no hace falta mandar la u al otro lado. Si esto de aquí, todo este tangente de xi, dependiese de eta, ahí sí tendría que tratarlo como una ecuación diferencial lineal de primer orden y hacer con el método de factor integrante. Pero como en sí esto solo depende de u, estamos tratando así como constante, entonces puedo hacerlo así. Entonces, esto nos va a quedar 3 quintos de logaritmo de 5u más tangente de si igual a eta. Y aquí falta esto. Más. Vamos a ver, le voy a poner más g de f, la constante. Y pues aquí ya va tomando forma, más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Va a quedar que cinco u más tangente de si es igual a solo que aquí estoy un poquito dudoso con este 3 de aquí, este 3 no sé si va a quedar como tenía la otra. Entonces, bueno, pero va a quedar así. Luego comparamos. Aquí es eta entre 3 por e a la g de sí. Aquí solo la constante sí la absorbí. Y f arbitraria. Aquí g arbitraria. Y aquí u es menos un quinto de tangente de sí, que es y menos 3x más un quinto de e a la 5 y tercios por este que voy a llamar a este e a la g, le voy a llamar h de sí, que va a ser y menos 3x.
con h arbitraria. Está casi igual, solo que este me queda un tercio aquí que no sé si me lo fui comiendo en algún punto de antes porque aquí no aparece. Ah, no. Ya sé cuál es el detalle. Es que aquí aparece e a la 5x. Y aquí está e a la 5y. Entonces le explico por qué la diferencia. O mejor dicho, voy a hacer que esta sea exactamente igual a la otra. Entonces, esto lo voy a dejar así. Y a menos 3x. Y observen bien. Aquí voy a tomar esto y en sí lo que voy a hacer es juntar la h, voy a sacar o voy a, por decirlo así, voy a hacer esto. Vamos a ver, tengo esto de aquí. Permítanme. Ok, para hacer la idea más simple, voy a decir lo siguiente. Sabíamos que esta era una característica. Y menos 3x. Y menos 3x igual a una constante. C1. Entonces, ¿y qué pasa si yo despejo para y tercios? O mejor dicho, yo despejo para x. Entonces, si despejo para x, me va a quedar y tercios menos c1 tercios igual a x. Entonces, si yo reemplazo, bueno, quería llevar esta a aquella, ¿verdad? Entonces, voy a despejar para y tercios. Va a quedar x más c1 entre 3. Si reemplazo esto aquí al final, en lugar de y tercios pongo esto de aquí, me va a quedar 5x más 5 tercios de C1. Ok, esto lo copio, más un quinto de e a la 5x. Y voy a agrupar todo esto de la siguiente forma. Esta suma en el exponente es un producto, ¿verdad? Es e a la 5 tercios de C1, que este C1 es constante, por h de y menos 3x. Entonces, este h sí puede absorber esta constante. Y pues así surgiría una. A ver, tengo F, G, H, una L de y menos 3X. Y así se tendrían la misma forma. Entonces, aunque quedaron inicialmente distintos, realmente se puede construir una a partir de la otra. Así que realmente no importaba el método que utilizáramos. El examen, no, el examen lo habíamos pasado para el lunes, ¿verdad? Para que no lo chocara con otros exámenes que había ese día. Entonces, sí quedó para el lunes. Entonces, el lunes de 4 a 6 habíamos quedado o había falta definirlo. No sé si hacía falta. Me parece que dijimos que iba a definir, lo íbamos a definir hoy o la próxima clase. Bueno, entonces, sí, me parece que de 4 a 6 es un horario adecuado y de ahí solo le damos unos 20 minutos para que se suba. O para escanearlo y subirlo, porque no es tanto. Entonces, sí, yo diría que unas 20 horas sería suficiente, sería de 4 a 6, 20. Ok, lo de cuántos ejercicios van a salir en el examen, eso todavía no lo tengo previsto. Pero no más de 5, o sea, 5 sería el tope, pero de ahí menos de 5. Ok,
a ver. Correcto, entonces yo voy a dejar abierto el examen de 4 en punto a 6 y 20 el lunes. Entonces, y listo. Al menos por ahí creo que repasamos la mayoría, lo de quizás haría falta ver uno de separación de variables, pero es que esos son bastante sencillos una vez ya uno hace la separación. Quizás lo único que podría considerarse es los cambios de variables. Queda para el lunes 28 el examen. El lunes 28. Entonces, durante el examen, yo voy a estar pendiente a las dudas por Telegram. No va a hacer falta hacer una reunión de Zoom. Entonces, sí, todas las dudas, pues, o por correo, por Telegram, yo voy a estar pendiente para resolverlas en el, si es posible, al minuto de que lo manden el correo o la consulta. Okay. Vamos a ver. Pregunta una consulta. Para el método de separación de variables, ¿hay algún otro cambio que puede ser conveniente? Sí, o sea, la lista de cambios en sí es prácticamente cualquier cambio que sea útil, pero entre los cambios de variable. Que pueden llegarse a necesitar es el de b igual al logaritmo de u, o también podría ser el de b igual a raíz cuadrada de u, que son los que aparecen en el libro. De ahí, pues sería un poco complicado que se ocupase un método, un cambio de variable diferente a ese. Si se ocupase un cambio de variable diferente a estos dos, se los pondría como sugerencia, así en plan sugerencia, utilice el cambio d igual a f de u, y yo le voy a decir quién es la f. En todo caso de que fuese algo fuera de estos dos, que son los que trabajan el libro, pues yo les diría. Entonces, lo que sí no les voy a decir de entrada es cuál de los dos cambios de variable, perdón, cuál de las dos separaciones, si de suma o en producto. Les puedo dar la sugerencia, pero ya después ustedes van a tener que ver si conviene la suma o el producto. Entonces, así nos quedamos como dando y dando. Entonces, vamos a ver. Que por cierto, no lo puse en la tarea, pero en el primer ejercicio de separación de variables ocupan este cambio. Igual es un ejercicio de libro, entonces también lo pueden ver ahí. Entonces, permítanme. Ah, ok, pero el cambio es b igual a raíz de u. Entonces, ah, no, sí está bien. Sí está bien. Desde que lo había escrito al revés. Listo, entonces, al menos por hoy creo que estamos bien, vimos bastantes cositas, practicamos. Voy a pensar exactamente qué hacemos mañana, porque así tenemos 2 días más para trabajar y pues podemos hacer una u otra cosita. Entonces, sí, Alejandro, el video este lo voy a subir hoy, lo voy a subir hoy, ahorita, Tomás termine. Voy a empezar a subirlo y lo voy a poner los enlaces. Y estoy retrasado con unas cuantas pizarras, creo, así que también las voy a ir subiendo. Todo hoy. Entonces, listo. Por hoy creo que quedamos hasta acá. Mañana les iría comentando qué decido hacer con la clase. Y por hoy, pues, que tengan feliz tarde y pues ya podemos comenzar a ir armando la tarea. ¿Listo? Sí, solo quería que me diera una idea Sí, dígame, ¿con cuál? de un ejercicio de la pequeña guía que usted dejó de 5.
en el ejercicio número 2, pues me dice que la cuarta derivada, la cuarta parcial sí. con respecto a Y, más 4 uh-huh. por la tercera parcial respecto Correcto. A Y, más 3 de la parcial respecto a Y cuadrado. Sí, ¿qué idea me puede dar ahí en ese link para comenzar a resolver? Ah, ok. Si se fijan, todo, a pesar de que es una ecuación diferencial de cuarto orden, sí. Es de coeficientes constantes. Sí, de coeficientes constantes. Entonces, de ahí puedo utilizar ese método, método de coeficientes constantes. Se lo trata como una ecuación diferencial ordinaria porque las parciales son respecto solamente a Y. Uh-huh. Y de ahí utiliza el método de coeficientes uh-huh. constantes. Y, sí. Y recuerda después que todas las constantes que aparecen en ecuaciones diferenciales ordinarias para ese ejercicio van a depender en realidad de X, porque la integración sí, claro. es parcial. Dependen de X, los demás constantes. Sí, porque la integración sí. es parcial. Ah, perfecto. Está bien. No lo podía hacer ese dos. Muchas gracias, ah. licenciado. Ah, listo. Bueno, pues, listo, entonces. Mala orden. Claro. Bueno. Bien, entonces ahora creo que sí. Seguimos mañana.